Bueno, pues según, bueno, ya me han presentado, soy Goran Ibarra, la responsable de compra pública verde de IOBE. Bueno, pues la que estoy ahí detrás de todos vosotros para ir poco a poco. Y bueno, pues ya ha comentado un poquito Javier Aguirre, en realidad el objetivo de la jornada de hoy es abordar la compra pública de innovación, pero bueno, nos parecía bien hacer una pequeña introducción también de lo que es la compra pública verde clásica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Contar qué es y bueno, pues también contar un poquito qué hemos ido haciendo, en qué momento estamos y qué es lo que pretendemos hacer de aquí en un futuro más o menos cercano, que ya empezamos a agarrarnos de la mano la compra pública verde clásica y la compra pública de innovación y bueno, pues un poquito trasladaros qué es lo que tenemos qué es lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Bueno, lo primero os dejo aquí la definición de lo que es la compra pública verde que establece la Comisión Europea y bueno, pues no es más que bueno, pues la adquisición de productos, servicios, obras o contratos, bueno, pues con un menor impacto ambiental, ¿no? Teniendo en cuenta todas las etapas del ciclo de vida de esa obra, de ese producto o de ese servicio que vamos a contratar, en comparación con lo que podría ser un producto o un servicio, bueno, pues tipo, ¿no? O típico, digamos, de alguna forma. Bueno, lo comentaba también Javier Aguirre, la capacidad de compra que tenemos las administraciones es sustancialmente importante. Hay algunos datos que hablan del 19% del PIB, otros hablan del 14% del PIB, pero bueno, son cerca de 1,8 billones anuales los cuales la administración europea pues gasta, ¿no? Entonces, bueno, pues es mucho dinero y es mucho dinero que nos abren muchas oportunidades para abordar el mercado que, bueno, pues en función de un poquito como lo queramos modelar. La realidad es que la compra pública verde no es un instrumento voluntario, no es obligado cumplimiento, pero sí que es cierto que la Comisión Europea absolutamente en todas sus políticas, en todas sus estrategias, la considera como una herramienta clave para ir hacia esa economía que en estos momentos la Unión Europea quiere, ¿no? Que lo establece además en la Estrategia Europea 2020, que es ir hacia una economía inteligente, sostenible e integradora. Entonces, bueno, pues está claro que la compra pública verde no es de obligado cumplimiento, es un instrumento voluntario, entre comillas, y ahora os comento el porqué, entre comillas, pero está clarísimo que es un fuerte estímulo, pues, para ir a avanzar hacia ese mercado sostenible o hacia ese mercado innovador, ¿no? Sobre todo, y si cabe, pues más en las situaciones en las que, bueno, pues nos estamos moviendo o nos hemos estado moviendo un poquito hasta ahora. Digo que la compra pública verde es un instrumento voluntario porque la Comisión Europea, aunque no ha hecho ninguna directiva, no ha establecido ninguna ley, no ha establecido ningún mandato obligatorio, pero sí que está continuamente trasladando la necesidad de que las administraciones vayamos avanzando y lo que se dice es que, bueno, pues que cada administración regulará un poquito cómo quiere avanzar en ese camino, ¿no? Cuál puede ser su camino o su ritmo, etcétera, etcétera. Y en cierto modo, nosotros desde IOBE se nos ha encargado desde gobiernos, bueno, es un poquito esa figura de ir marcando el camino de la compra pública verde de las administraciones vascas, marcando el ritmo y obviamente estableciendo, bueno, pues o desarrollando todas las herramientas que vayamos necesitando por el camino. Bueno, pues la Comisión Europea también tiene muy claro cuáles son los beneficios. Es evidente que hay, bueno, pues también obstáculos que también se han evidenciado bueno, pues en la presentación de Javi, de Josu y de Covadonga, pero bueno, tiene muchos beneficios tanto para la administración como para el sector privado y como la propia sociedad, ¿no? Es una herramienta que nos puede aportar mucho en la eficacia y en la optimización de los recursos que utilizamos las administraciones, no en todos, pero sí en muchos aspectos puede suponer incluso ahorros económicos y también puede ser un ejercicio importante de transparencia y de la propia ejemplaridad que tenemos la administración. No podemos estar diciendo a nuestros ciudadanos que tienen que reciclar, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer los otros y nosotros no asumir en primera persona esas obligaciones que tenemos. En el sector privado también puede ser una oportunidad de competitividad, de innovación, lo veremos a lo largo del día de hoy. El ir generando cada vez un mercado verde mucho más asentado, mucho más maduro, la propia mejora de imagen. Y en cuanto a la sociedad, bueno, pues todo lo que eso repercute en la sociedad, de calidad de vida, de que también la propia sociedad, si ve que la administración vamos yendo, también tenga unos niveles ambientales de exigencia importantes, ¿no?
Bien, esto es, digamos, de alguna forma lo que puede ser a nivel más teórico y lo que sí quería también evidenciar es el actual compromiso político. Efectivamente, hay compromiso político. Deciros que en materia de compra pública verde ya en el 2001 la Comisión Europea, Europa, se empezó a mover en estos ámbitos, es decir, que es un camino lento, con barreras, etcétera, pero llevamos ya unos añitos trabajando y yo creo, y además así lo queremos evidenciar nosotros con el nuevo programa de compra, tenemos que dar un salto sustancial, ¿no? Entonces, bueno, pues llevamos un camino importante. En el 2003, con la política integrada de productos, la Comisión Europea, bueno, pues aconsejó a los Estados miembros a tener cada uno su propio plan de compra y contratación pública verde. En el 2008, la Comisión Europea publicó lo que es la comunicación de contratación pública verde para un medio ambiente mejor. Esto, digamos, de alguna forma es bueno, pues el actual o el mayor compromiso, la concreción de lo que quiere la Comisión Europea hacer en materia de compra pública verde. Es decir, quiere ya un planteamiento común en la Unión Europea, quiere que haya unos objetivos, quiere que se vayan desarrollando criterios, quiere también que se vaya... digamos, de alguna forma, trasladando lo que estamos haciendo en la compra en la administración a la compra privada, al sector privado, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el último estrategia, la última política de Europa, que es la Estrategia Europea 2020, pues bueno, ahí efectivamente Europa dice qué es lo que quiere, cómo quiere tener la economía de nuestra de la Unión Europea y obviamente no hace más que trasladar y reforzar el papel de la compra pública verde para ir avanzando hacia esa economía que quiere Europa, que lo comentaba antes, ¿no? Una economía inteligente, sostenible e integradora. Bueno, a nivel estatal, os comentaba que en el 2003 la Unión Europea, bueno, pues aconsejó a los Estados miembros a tener su propio plan nacional de compra y contratación. En el 2008 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en su día, así fue, lo hizo y bueno, pues lo hizo. Sí que es cierto que este plan solamente afecta a la Administración General del Estado, pero bueno, van avanzando y, digamos, de alguna forma van haciendo sus seguimientos anuales y todos los años, bueno, pues publican un poquito cómo van avanzando. Y a nivel del País Vasco, bueno, pues lo he ido también un poquito comentando Javier Aguirre. En su día tuvimos en 2008 un acuerdo de consejo, que era un acuerdo bastante transversal. Bueno, pues ahí el gobierno vasco se comprometía a meter cláusulas ambientales, sociales y de otras políticas, de igualdad de género, etcétera, etcétera. En el 2011 nosotros, materializamos el compromiso ambiental en el programa de compra y contratación pública verde 2011-2014, que ya está finalizado. Deciros que el actual programa de Íñigo Urkullu, del Endacari, el programa de los 1000 días, tiene un objetivo concreto, que es la adopción de criterios de compra pública verde en la Administración Vasca, y tiene otro objetivo, el objetivo 10, de promover iniciativas de la compra pública innovadora. Es decir, que el compromiso actual de nuestro máximo responsable político lo tenéis aquí en esta presentación, en el propio programa. Bueno, el programa Marco Ambiental, que es bueno, pues la principal política ambiental que tenemos en el País Vasco, también tiene un proyecto clave relacionado de administración ejemplar y ahora mismo, bueno, pues tenemos, esperemos que en breve, bueno, pues el segundo programa de compra y contratación que va hacia 2020, donde, bueno, pues comentábamos que sí que queremos dar un paso, un avance sustancial, ¿no? Aquí de forma rapidita voy a intentar daros cuatro pinceladas del programa para que veáis por dónde van los tiros. Bueno, los objetivos generales del programa, este que esperemos que se apruebe pues enseguidita, es queremos conseguir una administración más eficaz, que haga un uso más eficiente de los recursos, mejorando los procesos de contratación y sistematizando la incorporación de la variable ambiental, ¿vale? Lo que queremos es que ya no sean experiencias puntuales de decir, bueno, voy a sacar un pliego, venga, voy a meter cláusulas ambientales, sino que ya se sistematice, se mejoren los procesos de contratación para que eso sea mucho más fácil y, bueno, pues para que todo sea mucho más eficaz. Queremos también como objetivo coordinar todo esto con el mercado, lo comentaba Josu, el mercado responde, no responde, ¿no? Pues obviamente esto se trata de un camino que tenemos que ir los dos poco a poco, la administración y la empresa, progresivamente, pero intentando ir más o menos en el mismo ritmo para que tengamos respuesta, ¿no? De lo que vayamos a ir haciendo. Y bueno, intentar que ese mercado dé respuestas a las cláusulas ambientales o a las necesidades ambientales que tenemos, las básicas, pero también todas estas que queremos ir metiendo con este paso nuevo de la innovación, ¿no?
Y bueno, pues queremos que esto sea un compromiso de todos los niveles de la Administración Vasca. El anterior programa era un compromiso que, aunque sí invitábamos al resto de la Administración, pero era un compromiso de gobierno en realidad. Este nuevo programa, lo que sí queremos es que este compromiso lo adquieran todos los niveles de la Administración. Gobierno en su integridad, diputaciones forales y el resto de gobiernos locales, municipios. Lo comentaba aquí, un poquito el que el alcance sea toda la Administración Vasca. Más o menos para que os hagáis una idea, hay objetivos en este programa. Hemos cogido los objetivos que ahora mismo tiene la Comisión Europea, que es llegar a un 50% de inclusión de cláusulas ambientales en las licitaciones. Yo igual soy demasiado optimista, pero se me queda hasta corto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poquito cómo vamos. La idea es, seguimos un poquito también en la misma línea que Europa, que es decir, no vamos a ir a hacer compra pública verde de todos, sino vamos a priorizar, vamos a ver qué productos están más maduros en el mercado, hay criterio, no hay ningún tipo de problema, pues vamos a por esos en el 2018 y otros 2020, aquellos que igual todavía nos falta un poquito de recorrido para llegar a esa madurez y a esa inclusión de cláusulas ambientales ya en todos los niveles de administración. Deciros que este nuevo programa, la idea es desplegarlo a través de 5 líneas estratégicas, una en la cual vamos a intentar desarrollar contenido y herramientas para su implementación, es decir, que todo conocimiento técnico que sea necesario lo vayamos a ir desarrollando poco a poco, la integración en los procedimientos de contratación, es decir, ahora estamos hablando de compra pública verde, pero estamos hablando de compra de contratación. El actual sistema o el actual procedimiento de compra y contratación está más o menos establecido y es ver si podemos abordarlo pues para facilitar todo esto, sobre todo y principalmente a los técnicos de contratación, que es a los que os peleáis prácticamente a diario con vuestros pliegos, con vuestras herramientas y con cómo meter esas cláusulas ambientales en las licitaciones, ¿no? Pues vamos a ver si con los procedimientos actuales podemos facilitar todo esto. Una tercera línea de formación, capacitación y sensibilización, muy importante. Bueno, pues esta jornada puede ser una de ellas, ¿no? Se habla mucho de compra de innovación, pero eso cómo se materializa, qué es, cómo podemos hacerlo, igual se nos queda años, ¿no? La cuarta línea estratégica, coordinación con el mercado, para nosotros muy importante y bueno, pues desde Yove afortunadamente tenemos también un equipo que trabaja mucho con las empresas de forma muy directa, entonces vamos a intentar coordinarnos internamente para ver un poquito cómo vamos o cómo nos dirigimos hacia las dos caras de la moneda para intentar coordinar y que sea de una forma, bueno, pues lo más coordinada posible. Y luego una parte de comunicación, divulgación y trabajo en red. Estas 5 líneas estratégicas se desplegarán en 19 actuaciones ya concretitas, ¿vale? Deciros que hay 2 de las actuaciones que sí que además están específicamente relacionados con el tema de hoy, que es la compra pública de innovación. Una va a ser una dirigida a la administración, que es empezar a lanzar actuaciones pilotos en ámbitos novedosos. Uno, la compra pública de innovación en nuestro ámbito ambiental ecoinnovadora, digamos de alguna forma, más dirigida a la administración, es decir, vamos a ver cómo vamos a empezar a dar unos pasos un poquito ya más en serio, y otra dirigida, pues obviamente, a la otra parte de la moneda, a las empresas, es decir, vamos también a intentar hacer procesos de formación y de, bueno, pues de capacitación a las empresas, primero para que ellos conozcan también qué es esto de la compra pública de innovación y que vean cuáles son sus oportunidades, porque bueno, ya nos comentarán, pero la compra pública de innovación, digamos, de alguna forma da oportunidades a tanto a la administración como a las propias empresas, ¿no? Se trata de que la administración, bueno, pues vaya a hacer compras desde una perspectiva innovadora, pero si una empresa tiene una forma de dar respuesta a una solución, a un problema que podamos tener, también sea capaz de ofrecérnoslo, ¿no? Bueno, pues es un poquito ver esos dos aspectos. El programa básicamente tendrá un modelo de gestión muy, muy específico, va a haber un grupo de coordinación que, bueno, pues estaremos integrados las administraciones con mayor capacidad de liderazgo, de capacidad de compra, etcétera, etcétera, para que vayan traccionando el resto de administración. Una secretaría técnica que será el propio Departamento de Medio Ambiente en la figura de Yove, que seremos un poquito los que estemos ahí tirando del carro y, bueno, pues un poquito
llamando la atención a quien no nos haga mucho caso. Y luego la parte de implementación, bueno, pues que se desarrollará a través de sistema de adhesiones, ¿no? Pues aquellas administraciones que quieran asumir este compromiso puedan firmar una adhesión y, bueno, pues digamos de alguna forma entrar en nuestro tren para ir avanzando, bueno, pues de una forma tranquila, progresiva, pero desde luego sin marcha atrás y dando los pasos importantes que ya tenemos que empezar dando, ¿no? No quería terminar mi presentación, todavía me falta un ratito, no os penséis, pero bueno, sí quería hacer mención a algo muy importante que es el marco legal, ¿vale? Es decir, en estos momentos tenemos el texto refundido de la ley, ya viejito el pobre, donde no nos decía qué es lo que teníamos que comprar la administración, pero sí que nos decía que las cláusulas ambientales ya era evidente que se podían meter, lo que sí nos hacía era decirnos cómo se podían meter, dónde y qué tipo de cláusulas se podían introducir, ¿vale? Desde luego, obviamente, es nuestro marco en el que nos tenemos que ver. Pero me imagino que ya sabéis todos que tenemos un paquete de nuevas directivas que tendrían que estar traspuestas ya muy en breve, el 18 de abril, pero bueno, la situación política es la que es y obviamente se retrasará, pero bueno, tenemos unas nuevas directivas que nos dan mucha más cancha, en cierto modo, a esto de la compra de innovación, a esto de la compra pública verde, ¿no? Y tampoco quiero dejar de mencionar lo más básico de lo básico, que es los principios del Tratado de la Unión Europea, que por nuestra experiencia, pues muchas veces nos estamos dando en contra de ellos, ¿no? Entonces, bueno, lo quería ponerlo aquí también como recordatorio. Bueno, las nuevas paquete de directivas, aquí os las dejo, por si queréis echar un vistazo. Hay una más general y otra ya en sectores concretos. Deciros un poquito cuál es el foco de las directivas. El objetivo de las directivas de contratación es el crecimiento económico y al final lo que pretende es que haya un gasto público mucho más responsable y mucho más estratégico, que se simplifiquen todos los procedimientos, lo comentaba también Josu, los papeleos, los procedimientos que se tienen que llevar a cabo, pues muchas veces son muy complejos, y bueno, pues quiere que la administración pública, bueno, pues seamos un sector ya mucho más organizado y mucho más profesional, ¿no? Bueno, pues obviamente va a temas de simplificar y flexibilizar los procedimientos, quiere que la compra pública sea realmente un instrumento estratégico para las administraciones. Focaliza mucho para apoyar a las pymes a que cada vez tengan más facilidad para licitar con la administración, ¿vale? Es muy importante y focaliza mucho en eso. También establece medidas bastante importantes para prevenir conflicto de intereses, corrupción, etcétera, etcétera. Y bueno, pretende establecer unas nuevas reglas de gobernanza, que ahí está un poquito la gente que ha participado en el anteproyecto de ley y las comunidades autónomas están ahí un poquito con la propuesta del modelo de gobernanza, porque lo que pretenden las directivas es que haya una administración única en cada estado, que haga un poquito el papel de seguimiento de todos los pliegos, de ver qué problemas hay, de establecer soluciones y de si ven algo raro, bueno, pues también comunicarlo a quien así lo considere, ¿no? Y parece que hay bastante problema al respecto. Y desde la perspectiva de la compra pública verde también nos facilita mucho, establece nuevas herramientas, nos abre la definición de las especificaciones técnicas, ya es mucho más amplia, el uso de las ecoetiquetas, que es un sistema que se suele utilizar mucho, lo hace mucho más fácil, es decir, antes no podíamos decir que queríamos un producto con una determinada ecoetiqueta, teníamos que dejar abierta la puerta a que otros productos que pudieran tener la misma calidad ambiental pudieran entrar aunque no tuvieran esa etiqueta. Ahora parece ser que sí que se pueden pedir ya productos concretos. Hace mucho hincapié en los costes del ciclo de vida, luego lo comentaré también un poquito, pero es que normalmente ahora, lo comentaba también antes, bueno, pues con gente de la ITV, ¿no? Es decir, depende un poquito de los plazos. Hay veces que obviamente tú tienes que ir al precio de adquisición porque el medio largo plazo se te queda muy largo, pero si tenemos en cuenta todos los costes que se producen en toda la vida de un determinado producto, pues el precio o el coste puede ser sustancialmente diferente, ¿vale? Y también, y luego me imagino que se comentará, las nuevas directivas lo que hacen es un cambio brutal en cuanto a los procedimientos para desarrollar compra pública de innovación, ¿vale? Hasta ahora yo creo que uno de los principales problemas era, obviamente estábamos todos muy verdes, pero también había
mucha inseguridad de cómo hacerlo, ¿no? Bueno, pues ahora las nuevas directivas sí establecen que hay procedimientos para llevar a cabo la compra pública de innovación y, bueno, pues así lo establece. Y también hace bastante hincapié en la consulta con el mercado, una consulta previa para ver un poquito cuál es el estado del arte, etcétera, etcétera, obviamente respetando, bueno, pues unos mínimos de que luego haya, bueno, pues una objetividad en la licitación posterior. Vale, y luego por último sí que quiero lanzar en estos momentos la compra pública clásica, pues lo comentábamos, ¿no? Lleva ya bastante camino de recorrido, pero ya en los últimos años hay como tres conceptos que, bueno, pues que están ahí bastante emergentes, que se habla mucho de ellos, que se habla en todas las jornadas que vas en Europa, etcétera, y como tres conceptos en temas de compra pública verde, que son los costes de ciclo de vida, que es la compra circular, la gente ya habla de ese concepto de compra circular, y la compra de innovación, que es un poquito lo que nos trata de hoy, ¿no? Entonces, os voy a dar de forma muy breve cuáles son las pinceladas de estos tres conceptos también para que veáis qué es lo que ahora mismo se está moviendo en temas de compra pública verde y luego ya pues enlazamos, ¿no?, la última parte de compra de innovación, bueno, pues con la ponencia de Luis, que ya vamos a entrar directamente en temas de compra pública de innovación. Bueno, los costes de ciclo de vida, un poquito lo que os comentaba, ¿vale? Normalmente en las licitaciones vamos a tener en cuenta el coste de adquisición de ese producto, etcétera, etcétera. Pero está claro, y yo creo que se ve bastante claro en la figura del iceberg, que hay otro montón de costes que muchas veces no los tenemos en cuenta, ¿vale? Pues los costes de operación, pérdidas de desempeño, costes del final de la vida del producto, es decir, tú puedes comprar algo, pero luego te quieres deshacer de él y te cuesta una pasta llevarlo a gestionar, etcétera, etcétera. Entonces, con el coste de ciclo, con los costes, la metodología de costes de ciclo de vida se pretende tener en cuenta más o menos estos costes para tener una visión más real del coste de lo que tú vas a comprar o contratar y tener y poder tomar las decisiones que cada uno considere, ¿vale? Hay diferentes tipos de metodologías, bueno, pues un poquito esto todavía está bastante verde, entre comillas, sobre todo en la administración, es decir, sí que se están desarrollando metodologías que a día de hoy las están utilizando, sí que muchas empresas ya con unos niveles importantes, en el País Vasco además tenemos varias que ya están empezando a trabajar en esos conceptos, ¿no? Pues bueno, gente de la Mesa, Iberdrola, etcétera, etcétera, pero bueno, sí que es verdad que a nivel de administración está bastante verde, ¿no? Entonces, bueno, pues hay diferentes metodologías, un poquito lo que estamos haciendo es ver un poquito cómo podemos adaptarlas para ir de forma progresiva para tenerlas en cuenta en las licitaciones, ¿vale? Deciros que desde IOVE sí que tenemos una herramienta muy sencillita, que es un Excel, de una publicación que tradujimos de ICLEI, donde, bueno, pues ya nos pueden dar una idea, es una primera aproximación, nos dan ideas de bueno, pues cuáles son aquellos productos o servicios que más susceptibles son de incorporar costes de ciclo de vida, porque efectivamente esos costes que tenemos ocultos nos van a aportar o nos pueden aportar bastantes ahorros, es decir, hay una serie de categorías de productos que no tiene mucho sentido aplicar, es decir, si tú vas a comprar papel, vas a comprar papel y ahí no tiene mucho sentido, pero si vas a trabajar temas de luminarias de un edificio, etcétera, etcétera, cuidadito, porque obviamente, como todos nos imaginamos, el que sean más o menos eficientes luego mensualmente sí que puede suponer, bueno, pues unos impacto económico importante, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito. Tenemos otra publicación ya bastante más técnica que la hicimos precisamente para empresas ya con unos niveles importantes de desarrollo ambiental, etcétera, etcétera. Y sí que deciros que ahora mismo sí estamos intentando hacer una guía para, bueno, pues ir avanzar en esa Excel que tenemos sencillito e ir poco a poco a ofreceros herramientas para poder ir poquito a poco en esta línea, ¿vale? Compra circular, vale, pues yo me imagino que muchos de vosotros ya habéis oído hablar de lo que es la economía circular, que ahora también, bueno, pues es uno de los conceptos de moda que ahora mismo está en Europa, y bueno, básicamente es intentar ir de esa economía lineal que hemos tenido hasta ahora, que es yo extraigo recursos, yo fabrico, yo pongo en el mercado, uso y lo llevo a vertedero, a intentar cerrar, ¿vale?, esa economía, a intentar circular para que se aproveche
en vez de llevar a vertedero, se aproveche para volver a entrar en lo que es en el círculo de la economía. De esta forma, pues obviamente extraemos o utilizamos menos recursos y obviamente pues desechamos menos productos, ¿no? Bueno, pues eso es un poquito. Y el concepto de compra circular es, bueno, pues cómo en los principios que tiene la economía circular, que os los pongo aquí, desde la compra pública verde podemos abordar, ¿no? Bueno, pues estamos hablando desde, bueno, solicitar productos ecodiseñados, ¿vale? Que ya tengan desde la concepción de ese desarrollo, de ese diseño, ya ver un poquito cómo va a ser su desecho y poder diseñarlo para que sea lo más óptimo posible en todas las etapas de ciclo de vida. Pues podemos ir, que yo creo que ya se está haciendo, no ir a comprar vehículos, igual ir hacia renting, ¿vale? Es todo el tema de pasar de comprar un servicio, una función y no un bien, ¿vale? Y bueno, pues también dentro de nuestras propias licitaciones podemos hacer hincapié en lo que es la jerarquía del reciclado, etcétera, etcétera, ¿no? Pues se pueden pedir garantías de piezas de repuesto, se pueden asegurar reparaciones, se puede asegurar un segundo uso a determinados ordenadores, por ejemplo, pues igual hay gente que todavía los puede utilizar. Bueno, pues la compra circular lo que pretende es un poquito eso, desde la compra pública verde, cómo podemos ir aportando o cómo se puede aportar a esos principios que tiene la economía circular para cerrar el ciclo y que, bueno, pues que sea de una perspectiva más desde arriba, pues más respetuosa con el medio ambiente. Vale, y luego ya finalizo con el concepto de compra de innovación. Deciros que toda la gente que nos llevamos moviendo muchos años en compra pública verde, pues ahora mismo no hay prácticamente comunicación que no aparezca la coletilla innovación por detrás, ¿vale? Yo personalmente sí que creo que obviamente esto es muy complejo, todo lo que tenga que ver con innovación tiene mucho riesgo, pero sí que tenemos la obligación de ir poquito avanzando, ¿no? El proyecto Papyrus es un ejemplo de ello y bueno, pues obviamente sí que es cierto que la administración somos un poquito clasistas también igual, ¿no? En lo que es la parte de contratación, tenemos muchos regulación legal por el camino, entonces bueno, pues obviamente nuestro trabajo es el de comprar, tenemos una ley que además hasta ahora por lo menos nos ha marcado mucho el campo de juego y quizás no hemos tenido tampoco tantas oportunidades, ¿no? Pero bueno, ahora deciros que es la estrella de todos los sitios donde se habla el tema de compra pública, ¿no? Y bueno, pues lo que decía Albert Einstein, si buscas resultados distintos, pues no hagas siempre lo mismo, ¿no? Vamos a intentar cambiar un poquito para ver si lo que queremos también, bueno, pues afortunadamente yo veo aquí, digo, ¡ay, qué jóvenes somos todos en esto de la compra pública verde! Yo creo que tenemos también otro chip, ¿no? Que hay veces que te encuentras con gente que no, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la disposición va cambiando, vamos todos hacia ser más abiertos a este tipo de cosas, afortunadamente. Bueno, pues también la Comisión Europea, que también tiene un apartado dentro de la web de compra pública verde y bueno, pues también va empezando a meter sus cosas de compra pública innovadora. Hay un montón de beneficios en temas de compra pública innovadora. Aquí os dejo algunos datos, ¿no? El 14 del PIB, 2 billones de euros de administración, lo comentábamos antes, y bueno, si solo el 3% del gasto del sector público se destinara a temas de innovación, estaríamos hablando cerca de 60 millones de euros a nivel de Unión Europea, ¿no? Siempre decimos que se tiene que invertir más en innovación, pues esto no es, pero sí es, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una forma también de ir aportando. Yo creo que las autoridades públicas tenemos el poder y el deber de promover la compra pública de innovación y de ir, eso sí, poquito a poco, porque la compra pública de innovación no está exenta de riesgos, pero sí que tenemos la obligación de ir caminando hacia ello, ¿vale? Bueno, deciros que recientito salió la guía de compra pública innovador, de compra pública innovadora, que luego Rafael nos presentará. Y nosotros, y también nos hemos dejado en los folletos, hemos hecho un folletillo más divulgativo de compra pública innovadora. Obviamente no pretende ser una guía técnica, pero es un poquito más de conocer los conceptos, de conocer las herramientas que hay, de conocer qué gente ya está haciendo. Entonces, bueno, pues quizás para una lectura de autobús, pues puede estar bien, ¿vale? Y bueno, pues deciros que al final la compra pública de innovación es otra herramienta más de intentar acercar el sector empresarial quizás más
más avanzado a la administración. Siempre se dice, además, se habla del Valle de la Muerte, ¿no? Que es de aquella, se desarrolla mucho, se hace mucha innovación, pero luego no llega al mercado, ¿no? Ese Valle de la Muerte. Entonces, bueno, pues con la compra pública verde, bueno, pues lo que pretendemos es intentar que ese valle no sea tan valle, intentar que, bueno, pues vayamos un poquito acercándonos. Obviamente, la innovación siempre tiene sus riesgos, pero bueno, sí que en muchas ocasiones puede ser una herramienta para dar soluciones a problemas que tenemos todavía sin resolver, ¿vale? Con las nuevas directivas parece que va a haber mucha más seguridad legal, vamos a tener por lo menos muy claro cuáles son los procedimientos para poder ir hacia ellas. Y bueno, pues también nos comentará ahora Luis, parece que también ayudas económicas tenemos todos, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento de, ay, me da miedo, pero parece que el panorama va avanzando, hay oportunidades, hay sus riesgos, bueno, pues podemos ir poquito a poco todos hacia allí, ¿no?